tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Un poco el tema que vamos a presentar es parte pues, de un curso también que está dentro del programa, ¿ya? Normalmente, muchas veces nosotros que vamos a trabajar con mucha información, ¿no? O demasiada información, y vamos a crear pues ciertos procesos, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta que todo manejador de base de datos está constantemente pues almacenando más información, ¿no? Estamos nosotros en los warehouse o los data lakes que vayamos a manejar, todos los días se está acumulando mucha más información. Entonces, cuando nosotros hacemos procesos de análisis, ¿no? Cuando queremos analizar pues cierta casuística de negocio o queremos extraer información a través de los datos, entonces nosotros vamos a lanzar ciertas consultas, ¿no? O código SQL a estas bases de datos para poder pues extraer información, ¿no? O vamos a empezar a crear procesos o queries para poder tratar, manipular, limpiar, ¿no? O trabajar la data, ¿no? O preparar la data para hacer ciertos análisis, ciertos modelos de minería o de machine learning, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que hay un alto crecimiento de información, ¿no? O de datos, esto puede convertirse en un problema para nosotros los analistas, ¿ya? Entonces, lo que debemos ahí ver es ciertos procesos de optimizar, ¿ya? Y hay que partir por entender cómo funciona, pues, el motor de consultas de un manejador base de datos, ¿no? En especial el SQL, ¿no? Yo ya tengo los repositorios de datos, ¿no? Nosotros vamos a lanzar una query. Se logra ver mi pantalla. A veces, sí, se logra ver, ¿no? Por favor, me confirma. Sí, ahí ya. Okay. Sí, se logra ver. Ya. Entonces, yo lanzo la consulta al servidor o a través pues, de una aplicación como puede ser el SQL. Lo que va a hacer el servidor, ¿no? Es tratar de identificar o entender la consulta que tú estás lanzando desde tu PC, tu ordenador o desde tu posición. Y lo que va a hacer pues este servidor o manejador de base de datos va a entrar pues ya a la base de datos física a poder extraer pues la consulta que estás solicitando a través del código. Lo que hace de forma natural pues el servidor es, oye, tú quieres leer acá la tabla de clientes, ¿no? Y lo que va a hacer pues, oye, esa tabla de clientes trae pues en total casi un almacenamiento de 5 gigas de datos, de información, ¿no? Ese es el primer paso, va a leer la tabla. El siguiente paso es, oye, está identificando que acá hay, pues, hay una especie de filtrado, ¿no? Un where, una condición. Aplica la condición, entonces este volumen de 5 gigas se reduce, pues, a 2 megas de información. Y finalmente, pues, te lo devuelve, ¿no? A tu ordenador, ¿no? Entonces, ese proceso implica dos cosas muy, muy puntuales, ¿ya? Uno, que todos los datos que están en un servidor están almacenando espacio en un disco físico, ¿sí? Y en el momento que tú lanzas la consulta y esa consulta entra a este espacio o a este disco físico a extraer los datos, hay un tiempo también de procesamiento. Entonces, cada vez que nosotros lanzamos un proceso o una consulta al servidor, estamos consumiendo CPU, ¿no? Y también vas a consumir disco, ¿no? Porque mientras que va ejecutándose la consulta, se va a empezar también a consumir el disco, ¿no? ¿Por qué? Porque va a empezar a crear memoria temporal. Y esa memoria temporal también se almacena en disco. Una vez que sale la consulta, esa memoria temporal se libera, el espacio en disco también se libera, ¿no? Pero hay que recordar que ese procesamiento también está consumiendo CPU, ¿ya? No quiero llevar tanto la charla de un lado muy teórico. O sea, sí es necesario entender cómo funciona por dentro, pero creo que visualmente es mucho más entretenido el tema, ¿no? Entonces, no sé si se ve ahorita mi SQL. ¿Se ve? A ver, me ayudan ahí, por favor, y veces salir una otra. Sí, Por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá sí me una tabla. parece. Acá hay dos tablas de información, que son tablas que he creado un poco para tratar de llevar esta parte como que teórica al lado práctico, ¿no? Entonces, tenemos una tabla de clientes, por ejemplo, que maneja pues casi 17 millones de registros, ¿ya? Y decíamos, pues, ¿no? Cuando yo le lanzo esta consulta al servidor,
el servidor, ya lanzando esta consulta, no, mejor lo va a ver, va a consumir, ¿no? Entonces, cuando nosotros vayamos a ver el performance del CPU, ¿no? Este es normalmente el performance de la máquina actual, ¿no? Ya. Pero yo cuando lanzo una consulta, va a consumir memoria de este servidor, va a empezar a consumir CPU, ¿no? Y a su vez también va a empezar a consumir disco, ¿ya? Entonces, muchas veces lo que va a pasar, claro, cuando nosotros trabajamos en una empresa, no solo vamos a estar, pues, nosotros disparando alguna consulta al servidor, ¿no? Sino, pues, que vamos a estar, pues, con un grupo de analistas o de especialistas tratando de ejecutar este tipo de consultas. Entonces, lo que vamos a hacer es consumir espacio en disco y consumir, pues, procesadores, ¿ya? Entonces, desde el lado de la optimización, nosotros tenemos que optimizar dos cosas. El poder de procesamiento o la velocidad de procesamiento con algunas técnicas, o lo que también tenemos que optimizar es el almacenamiento de la data, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer estos millones de datos se puedan, pues, almacenar de una manera óptima dentro del disco de nuestros servidores, ¿no? ¿Estamos? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Hay que tener en cuenta que se va a tratar de utilizar dos frentes. Ahora, el servidor del SQL tiene, pues, unas herramientas que te permite ver qué parte de este proceso, de este query, está consumiendo más recursos, ¿no? O sea, cuánto le está costando al servidor o al motor del SQL tratar de generar cada una de las tareas que está lanzando el query, ¿no? Para eso, el SQL tiene, pues, una herramienta que te permite ver el plan de ejecución, ¿no? Entonces, te permite ver paso a paso cómo es que el motor del SQL está tratando de ejecutar la consulta. Este motor también trata de cierta forma, de hacer óptimo el proceso que tú estás lanzando, ¿no? Y te va mostrando los pasos que ha hecho el motor para poder devolverte la consulta que tú has desarrollado, ¿no? Y te va diciendo, pues, en qué parte del query o en qué parte del proceso es que se está demorando o le está costando más procesamiento o disco el poder ejecutar. Entonces, el poder ver ese plan de cómo se está ejecutando la consulta te va a permitir a ti poder hacer ciertos criterios de optimización, ¿no? Es decir, oye, si por ahí me está costando leer una tabla, muy probable que esta tabla sea muy grande, ¿no? O si me está costando hacer el join de esas dos tablas, entonces, es muy probable que nosotros hagamos, pues, ciertos ordenamientos utilizando algunas técnicas de optimización, como los índices, por ejemplo, para poder optimizar ese tiempo de intersección de tablas, ¿no? O si por ahí estamos viendo que tenemos, pues, demora en el momento en el que el código está haciendo cierto filtrado, o está tomando cierta consideración, es muy probable que tal vez por ahí hay que hacer algún tema, pues, de alguna técnica, pues, más o menos de esta técnica acá de particionar, tal vez, ¿no? La información, ¿no? Entonces, si nuestra información es tan grande, ¿no? Y tenemos tanta historia de forma, no sé, pues, anual o mensual, entonces es muy probable, tal vez, que particionemos nuestras bases de datos a través de meses, y cada vez que yo haga la consulta de cierto mes, cierto año, el proceso puede ser mucho más rápido. Entonces, lo que te ayuda esta herramienta, como para ver un plan de ejecución, es ver en qué parte del proceso nosotros podríamos hacer alguna técnica de optimización, ¿ya? Por ejemplo, yo acá tengo un código, ¿no? Miren, un código que está leyendo esta tabla, pues, que tiene 8 millones y la tabla con 17 millones, ¿no? Le estoy haciendo un join, estoy haciendo una condicional, ¿no? Tratando de hacer una especie de filtrado. Luego estoy, pues, agrupando esa información para poder tener, pues, la información de cuántos clientes por sexo tengo, el promedio de su saldo activo, su saldo pasivo, ¿no? Y a la vez estoy pidiendo que lo ordene, ¿no? Entonces, cuando yo ejecuto este proceso, normalmente, muchas veces nosotros no vemos qué está pasando por dentro, ¿no? ¿No? Yo lanzo el código y me va a salir, pues, la respuesta final, ¿no? Pero nosotros podríamos activar que nos muestre el plan, ¿no? Si ustedes le dan un clic derecho a la pantalla donde está nuestro SQL, ¿ya? Tú puedes pedirle, pues, que te incluya el plan de ejecución. Entonces, al colocarle esa opción, lo que te va a mostrar es, una vez que te muestra el resultado, te va a mostrar acá el plan, ¿no?
Y ese plan lo que te dice es cómo es que el motor del SQL ha trabajado esta consulta, ¿no? Te dice que ha leído primero la tabla de producto, ha leído la tabla de cliente, ¿no? Posteriormente a ese ha tratado de hacer cierto ordenamiento, cierta optimización, ¿no? Y luego ha hecho el inner join, ¿ver? Ha ejecutado el inner join, ¿no? Una vez que ha cruzado ya la información, y si ustedes ven ahí, van viendo cómo va fluyendo los datos, ¿no? El producto tenía 8 millones, el cliente tenía pues 9 millones, ¿no? Al hacer ya el join, han cruzado alrededor pues de 5 millones, ¿no? Luego yo hago el proceso de filtrado, ¿no? Donde yo estoy haciendo pues el ajuste al rango de edad. Eso ya se está reduciendo pues a 800 mil registros, ¿no? Luego aplico el agrupado, que simplemente te va a generar 3 registros, y finalmente empieza a hacer todos los cálculos, ¿no? O el cálculo para estimar pues la cantidad de clientes, el promedio de los saldos, ¿no? Y finalmente te bota la consulta. Y aquí yo podría colocarme pues dentro de cada uno de estos ítems, y lo que me va a dar es el costo, ¿no? ¿Cuánto está costando en tiempos de ejecución pues de este árbol, ¿no? Te estima más o menos el tiempo del costo, o en cada uno de los procesos yo podría pues estar viendo cuánto me ha costado el CPU, cuánto me ha costado el espacio en disco, etcétera, ¿no? Entonces esto me permite a mí hacer un seguimiento, ¿no? Del 100% del tiempo que se ha demorado esta consulta, el 27% de ese tiempo, por ejemplo, ha estado dedicado en leer las tablas, ¿no? Luego, por ejemplo, hacer el join le ha costado pues un 17%, luego hacer pues el tema ya del filtrado le ha costado un 6%, y así te va detallando el porcentaje de costo en tiempo que te ha tomado cada uno de estos procesos. Y ahí es donde tú podrías entrar a hacer ciertas optimizaciones, ¿no? Entonces, esta herramienta que te permite ver el plan de ejecución, también ciertas veces te da ciertas recomendaciones, mira. Te dice, pues, que tú puedes tener impactos en mejora si pudieras crear ciertos, pues, índices no clusterizados, ¿no? Índices, pues, a través de, principalmente, que le generes un índice en el código, ¿no? En el sexo y en el mes de proceso. O sea, inclusive te recomienda qué proceso de optimización podrías hacer para mejorar el tiempo y el performance, ¿no? Y si tú ves acá, curiosamente, también te manda el código de cómo tú vas a crear ese índice, ¿ya? Entonces es interesante ¿no? Esta herramienta, ¿ya? Y lo que te va a permitir, pues claro, esto es ahorita una consulta sencilla, ¿no? Pero nosotros ya cuando empecemos a desarrollar los famosos ETLs, vamos a hacer pues consultas mucho más complejas, ¿no? Van a utilizar pues más funciones, más transformaciones, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante poder ver cómo nosotros vamos a optimizar, ¿ya? Entonces, tratemos de usar mucho el plan de ejecución, esa herramienta de plan de ejecución. Hay ciertas funciones que te ayudan, pues, también a estimar el tiempo que demora el ejecutar este proceso, ¿no? Entonces, hay funciones como el set statistics time on, que te dice, pues, cuánto tiempo le ha tomado al servidor ejecutar esta consulta. ¿Cuánta barrido de lecturas de páginas a nivel de disco ha realizado pues el motor para poder lanzarte eso de aquí? Eso lo puedes estar viendo acá en los mensajes, ¿no? Los mensajes te dicen pues que para leer o para construir esta respuesta pues ha leído, por ejemplo, ¿no? De la tabla productos, 191.415 páginas, ¿no? ¿Ya? Normalmente todo el almacenamiento en disco se guarda como que en especie de páginas. Páginas donde, que están pues agrupadas ahí dentro del espacio físico, y cada vez que yo voy a lanzar una consulta voy a ir a leer estas páginas, ¿no? ¿Ya? Y también te da pues cuánto es el tiempo que se ha demorado en tiempo de procesamiento del CPU, como el tiempo total que tomó pues ejecutar la consulta. Entonces esto es importante saber, porque en la medida que nosotros vayamos haciendo una especie de optimización, es lo que tenemos que buscar, es tratar de reducir estos tiempos, ¿no? Tiempo de CPU y tiempo de ejecución, ¿ya? Entonces, una de las técnicas más clásicas o
más básicas que deberíamos nosotros realizar para mejorar los tiempos de ejecución de un CPU es la creación, pues, de índices, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué es un índice? Es otra cosa, pues, que ciertos ordenamientos que nosotros vamos a hacer a nivel de tablas, ¿no? Específicamente a nivel de estructura de archivos físicos donde se está almacenando la información, ¿ya? Es como crear el índice de un libro, ¿no? O sea, si yo quiero entrar a buscar, no sé, el capítulo 3, entonces es mucho más fácil. O si yo quiero buscar, pues, no sé, en cierto libro, un libro, no sé, pues, de SQL, y quiero ver, pues, las funciones de texto, ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil que yo vaya al índice y me diga que ese tema en puntual está, pues, en la página 195. A que yo vaya y empiece, pues, a pasar página por página y ubicar, pues, el tema puntual. Entonces, internamente el SQL hace ese proceso, el ordenamiento, el crear, el poder crear bajo ciertos criterios, poder yo una especie de paginación de la información que se va almacenando en los discos, ¿ya? Entonces, ¿pero para qué hacemos el índice? Principalmente para mejorar el rendimiento de las consultas, para mejorar los tiempos de ejecución de la consulta, ¿ya? Hay índices que se crean de manera automática, ¿ya? Pero hay índices que nosotros vamos a crearlo de manera manual. ¿Estamos? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros leemos ya tablas estructuradas o tablas directamente, pues, que ya vienen con llaves primarias. Una llave primaria, por ejemplo, o un primary key, es un índice, ¿ya? ¿Por qué? Porque una llave primaria, pues, es única, y aparte, pues, sí, hay cierto grado de ordenamiento, ¿no? Entonces, cuando tú vayas a leer tablas que ya poseen, pues, códigos únicos o primary keys, ¿ya? Ese es una especie de índice. Entonces, cada vez que yo lea esa tabla por ese campo que tiene el primary key, va a ser mucho más eficiente que leer, pues, una tabla sin ese primer, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que hay que conocer bien nuestras tablas, nuestros campos, para poder también diseñar buenos índices, ¿no? Entonces, porque tú le vayas a generar bastantes índices a diferentes campos, no quiere decir que, pues, que te vaya también a mejorar el performance. Es más, podría ser contraproducente estar, pues, metiéndole muchos ordenamientos a una tabla, ¿ya? Entonces, sí, hay que ser muy específicos o hay que analizar bien cómo es que vamos a utilizar la información de esas tablas o cómo es que las vamos a consultar para generar, pues, índices más eficientes. Entonces, como les decía, hacer un índice no es otra cosa que, pues, hacer paginaciones dentro de la estructura física de los datos, ¿ya? Y tenemos, pues, dos tipos de índices, ¿no? En general hay más tipos de índices, ¿no? Pero los que nosotros podríamos trabajar o manipular desde el lado de la optimización son, pues, los índices clusterizados y los índices, pues, no clusterizados o no agrupados. ¿Estamos? El clusterizado, normalmente, como les decía, pues, está asociado ya a la tabla, la clave primaria de una tabla. Un índice clusterizado es único. No puedo crear yo varios índices clusterizados, ¿ya? Pero sí yo puedo crear varios índices no clusterizados o no agrupados en función, pues, de ciertos campos que yo voy a hacer muchas consultas, ¿no? En general, lo que hace por dentro el motor es crearte como una vista, ¿no? Tengo la tabla, ¿no? Pero internamente te genero una vista o un ordenamiento en función de los parámetros que yo te voy a colocar dentro de la construcción del índice, ¿ya? Un poco para llevarlo a ver algo mucho más tangible, ¿ya? Por ejemplo, nos queda claro que los índices clusterizados, ¿ya? Son únicos, ¿no? Los hago sobre campos, que el campo de la tabla sea único, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, para este casito, yo tengo, pues, el código del cliente, tengo datos del cliente, ¿no? Por un lado, y también tengo, pues, y podríamos decir que los campos para yo cruzar la tabla cliente con la tabla de producto, pues, es el código del cliente, ¿no? Y tal vez un mes de procesamiento, ¿no?
como para que estas dos tablas hagan el match. ¿Ya? Ahora, si este campo fuera único, no debería repetirse, ¿no? O sea, si es un primary key, recuerden que los códigos primary key no se pueden repetir. Entonces, si yo quiero crear una llave o un índice clusterizado acá al código, no voy a poder. ¿Por qué? Porque este código se está repitiendo en función de la historia que yo estoy manejando. ¿Estamos? Entonces, muchas veces en tablas, más ya de consulta o de warehouse, no se trabaja mucho los índices clusterizados. Más se trabaja en eso en la construcción propia de las bases de datos que están leyendo las aplicaciones, ¿no? ¿Estamos? Pero sí, desde el lado analítico, sí trabajamos mucho con índices no clusterizados, ¿no? Por ejemplo, para esta consulta puntual, yo tengo pues dos tablas que relativamente son, no podemos decir inmensas, ¿no? Pero estamos hablando de 8 millones y de 17 millones. Ahora, estas dos tablas se van a cruzar pues por código y por fecha por mes de proceso, ¿no? Entonces yo puedo buscar eficiencia ahí. Entonces, como yo sé que esta tabla cliente con la tabla producto se van a cruzar por el código del cliente y por el mes del proceso, entonces yo puedo crear pues índices, ¿no? O ordenamientos, ¿no? A cada una de esas tablas por el código y por el mes de proceso. ¿Para qué? Para que cuando hagan el join, este proceso sea mucho más eficiente, ¿entiende? ¿No? Pero además también, ¿no? A este caso puntual, por ejemplo, si quiero seguir buscando eficiencia, sé que pues este código luego va a ser pues tiene un condicional de búsqueda por edad. Entonces sí sería interesante también que esa tabla esté ordenada por la edad. Ordenada por el cliente, ordenada por la edad. Por ahí también si queremos ordenarlo por el sexo, ¿no? Entonces yo podría, pues, en este índice que estoy creando para esta tabla cliente, hacer esos procesos de ordenamiento por esos campos que puntualmente para este proceso necesito que sean eficientes. ¿Estamos? Entonces, y crear un índice no es complejo, ¿no? Es sencillo, ¿no? Es create índice, el nombre del índice, la tabla y los campos que tú quisieras hacer los ordenamientos, ¿no? Y lo que tenemos que ver es ya cuánto pues nosotros ganamos en velocidad de procesamiento. Obviamente tiene que haber algún punto de ganancia, ¿no? Porque al final el poder hacer ese ordenamiento o crear ese índice va a hacer que la búsqueda o el cruce de información va a ser pues mucho, mucho más rápido, ¿no? Entonces, y es más, podrías también eso verlo dentro del, lo podríamos ver dentro del... de la herramienta de ejecución, del plan de ejecución, para ver cómo van mejorando ambos procesos, ¿no? Este cruce inicial que hacíamos con las tablas sin índice, y luego el cruce de este código, ya habiendo construido índices a las tablas, ¿no? Entonces, si ustedes ven el primer query, que es el que salió, está pues apuntando a las tablas normales, ¿no? Y el segundo es el mismo código, pero apuntando a tablas que ya se han creado, pues, los índices, ¿no? La respuesta es la misma, ¿no? Pero en tiempos de ejecución, de alguna manera, hay una mejora, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el primer proceso, cuando las tablas no tienen índices, ¿ya? ¿No? Te ha generado, pues, un costo más o menos de un 56%, ¿no? Pero ya con las tablas que nosotros le hemos generado cierto ordenamiento, eso se ha reducido pues a un 44%, ¿no? Entonces, si seguimos explorando, el crear índice te va a ayudar mucho a la lectura de las tablas, pues, ¿no? Porque las tablas ya están ordenadas, ¿no? Entonces, estas tablas que tenían pues un 39% de costo en el código del query y un 27%, por ejemplo, se han reducido en el proceso ya con unas tablas, pues, con índice, vamos acá, aquí vamos a ver, se ha reducido pues a un 34 y a un 17%. ¿Estamos? Entonces, esa es la ganancia inclusive en el join, ¿no? En el join también, como ya hay un ordenamiento, pasa pues de 17 a 24, de 13, ¿no? Pero principalmente estamos ganando por las lecturas de las tablas, ¿no? Las tablas que ya están pues con un índice clusterizado, ¿no? ¿Ya? Y en términos generales, pues hasta ganado, ha reducido pues ese tiempo, ¿no? Eso también lo puedes ver en la velocidad de procesamiento, pues, ¿no? Por ejemplo, este primer índice te ha tomado pues
aquí lo he copiado, más o menos un tiempo, ¿no? De 12.397 microsegundos, ¿no? Y con índice, pues, los has reducido a 12.227, ¿no? Igual en el espacio de procesamiento del CPU, ¿no? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando hacemos el tema de los índices? Es tratar de reducir los tiempos de procesamiento de la máquina, los tiempos de lectura, y principalmente se hace porque estás haciendo procesos de ordenamiento de la estructura, de los datos y de la estructura de los archivos en disco, ¿no? ¿Estamos? Ahora, si nosotros queremos, pues, acá estamos mejorando de cierta forma el tema, pues, del procesamiento el poder de velocidad del CPU, ¿no? Ahí lo que estamos mejorando es el CPU, ¿no? ¿Cómo es que mejoramos ahora el espacio de almacenamiento? O sea, el espacio en disco, ¿no? Entonces, hay otra técnica de optimización que se llama la comprensión, ¿ya? ¿Qué es lo que busca esta técnica? Es reducir el espacio en disco, ¿ya? Esto es muy similar a ver, como para poder llevarlo a un ejemplo mucho más conocido, es como que yo shipee un documento, ¿no? Tú tienes un TXT, ¿no? Un TXT que te pesa, pues, no sé, por decirte cualquier cosa, 10 gigas, y cuando lo shipeas, lo comprimes, se vuelve, pues, un giga. ¿Estamos? Eso es muy parecido, ¿ya? Normalmente nosotros, pues, toda la data, que es todos los datos que están en nuestro servidor, están almacenando en ciertos files groups, ¿no? Que se van metiendo en ciertos espacios dentro del disco, en ciertas, pues, como que capas del disco. Entonces, un file group está compuesto por data files. Estos data files tienen extents, que son, pues, un acumulado de páginas, y finalmente, estos extents tiene página, ¿no? Como, velo como capítulos, ¿no? Tienes las páginas, el capítulo, y tienes el archivo completo, o el libro completo, ¿ya? Cuando nosotros hacemos comprensión, nosotros lo que comprimimos son las páginas. Entonces yo busco una forma de comprimir la página. ¿Y qué voy a buscar con eso? Si es que yo tengo, pues, tablas que son muy grandes, muy pesadas, ¿ya? Y que me están consumiendo mucho disco del servidor, yo podría comprimirlas, ¿no? O podría zipearlas, ¿ya? Entonces el SQL dentro de su motor también tiene, pues, esos algoritmos, pues, esa lógica que te permite, pues, comprimir el espacio en disco, ¿no? Entonces es como que, por ejemplo, si tú tienes el histórico de las ventas del 2020 al 2023, ¿ya? ¿No? Imagínate, pues, que tú ahorita no necesites tanto y que se esté repitiendo, pues, las fechas, ¿no? Que se esté repitiendo, como el caso que tenemos ahí en el ejercicio. Yo tengo, pues, al cliente que se está repitiendo muchas veces en función del tiempo de procesamiento, ¿no? Es decir, hoy Dionisio tenía, pues, en este mes tanto saldo, Dionisio en el siguiente mes su saldo ha movido, pero muchas veces Dionisio se va a repetir, se está repitiendo, ¿no? Se está repitiendo a nivel, pues, de fechas, o se puede estar repitiendo, principalmente se repite mucho por fechas, ¿no? Dado que nosotros en los warehouse manejamos información histórica para ver la evolución, pues, de saldos, evolución de comportamiento. Y hay muchos, muchos campos que se van a ir repitiendo. Entonces, lo que va a buscar este proceso es tratar de comprimir esas repeticiones, ¿no? ¿No? Entonces, este proceso tiene dos cosas. Una básica, que hace la comprensión de filas, porque recordemos que nosotros almacenamos la información en tablas, principalmente en filas, ¿no? ¿Ya? Y yo puedo comprimir o ahorrar espacio en filas, ¿no? Por ejemplo, lo que hace... Para poner un ejemplo, yo tengo, pues, en la columna del nombre, imagínate, Luis, con un espacio, ¿no? Bien o mal, este espacio es un bit que se está almacenando en disco, ¿no? ¿Estamos? Lo que va a hacer, pues, esta comprensión es, por decir cualquier cosa, eliminar los espacios en blanco. Y lo que ha hecho es tratar de reducirte bits de almacenamiento en disco, ¿ya? Ese es lo más básico, ¿ya? Y así va a buscar formas de optimizar a nivel de fila. Pero luego vas a tratar de optimizar ya a nivel de columnas, a nivel de página. Estamos en el que yo, por ejemplo, puedo, lo que un poco les decía, ¿no? Yo puedo tener, pues, toda la información del cliente, y el cliente se está repitiendo, ¿no? Yo tengo que Dionisio se está repitiendo. Dionisio
el sexo de Dionisio se está repitiendo, la edad de Dionisio ponte para todo el 2022 es único, cambiará en el 2023, ¿no? Pero lo que hace ya este algoritmo que tiene el motor es identificar y ver, ¿no? Codificar esas repeticiones, ¿no? ¿Ya? Y tratar pues de reducirlas, de comprimirlas, ¿no? Entonces dice, oye, por ejemplo, ¿no? Yo tengo toda la historia pues del cliente, yo veo que está todo el cliente y se está repitiendo pues el mes de proceso. Entonces, ¿qué hago? Me quedo con el primer registro y todo lo demás, ¡pum!, desaparece. Cada vez que yo vaya a leer, va a descomprimir y ¡pum!, me lo va a jalar por el mes de proceso. ¿Ya? Entonces ya hace un chequeo, no a nivel de fila, sino ya a nivel columnar, a nivel de páginas. ¿Estamos? Entonces busca patrones repetidos, como les decía, y trata pues de abreviarlos, trata de comprimirlos. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que vamos a buscar con eso? Recuerden que nosotros lo que buscamos es reducir el número de páginas, ¿no? Es muy probable que se reduzcan las páginas, ¿no? Porque al final lo que se comprime son páginas. Y si nosotros nos percatábamos acá dentro de nuestro SQL, ya nosotros estamos leyendo páginas, ¿ven? Ustedes ven aquí, dicen, pues, cuántas páginas se van leyendo, ¿no? Se han leído tantas páginas de la primera tabla, de la segunda tabla. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar, cuando yo haga, pues, una comprensión de la tabla de cliente, por ejemplo, es que vayamos a leer menos páginas. ¿Estamos? Ahora, también hay que tener en cuenta que tú estás sipeando la información. Si bien es cierto, estás reduciendo el disco, ¿no? Sacrificando, en muchos casos vas a sacrificar procesamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a entrar a consultar a esa página comprimida, lo que va a tener que hacer el motor es descomprimir y leer. ¿Se entiende? Entonces, tiene su contra, ¿no? En muchos casos, tu tiempo de procesamiento de CPU se puede incrementar. No drásticamente, pero sí, ¿no? Va a depender también mucho del tamaño de información que manejes y de la cantidad, pues, de columnas de información que se estén, pues, cruzando, ¿no? Pero vas a, pues, sacrificar velocidad de procesamiento. O sea, ganas disco, pero sacrificas un poco el tiempo de procesamiento. Ahora, comprimir no es tan difícil, ¿no? Por ejemplo, voy a borrar esta tablita. Un poco para mostrarles así visualmente cómo se puede hacer esto, ¿no? Ya, entonces aquí estoy haciendo una copia de la tabla de cliente, ¿no? Y lo estoy llamando como una tabla de cliente combo. ¿Estamos? Entonces yo voy a leer cuánto espacio me está consumiendo esta tabla. Entonces, si me voy acá a la tabla cliente combo, que es una copia, vamos aquí a propiedades, ¿no? Y en propiedades, pues yo veo acá, ¿no? Almacenamiento, y me dice, mira, el espacio que está consumiendo esa tabla, ¿no? Es alrededor de casi 2 millones de... perdón. A ver, vamos a copiar. Bueno, mira, la tabla sin comprimir me está pesando, pues, 2 millones... Ah, ok, lo tenía copiado, ¿no? 2 millones 171 mil, por ejemplo. Entonces voy a hacer yo el proceso de comprensión. Entonces me meto aquí a la tabla y voy acá, clic derecho, te vas pues acá almacenamiento y voy a comprimir. Y tú vas a tener pues dos formas, ¿no? Recuerden que podemos comprimir filas, ¿no? Y podemos comprimir páginas. ¿Estamos? En la que ya pues consolido columnas, páginas, columnas y filas. Entonces si yo quiero solamente comprimir filas, mira, voy a calcular, entonces se reduce, pues, ¿no? De los 2 millones de megabytes, se va a reducir a 1.200.000, ¿no? De 2.1 a 1.2. Entonces es la ganancia por comprimir a nivel de fila. Pero yo podría comprimir, pues, a nivel de página, ¿no? Vamos a calcular, por ejemplo, acá a nivel de página, mira, pasas, pues, de 2 millones de megabytes a 800 mil megabytes. ¿Se entiende? Entonces es todo lo que tú puedes ganar en espacio disco al comprimir la tabla, ¿no? Bueno, la vamos a comprimir acá. ¿Ya? Vamos a analizar. Para que vean cómo es que vamos a... voy a ejecutar aquí. Cómo se ha comprimido la página.
Entonces ahora yo voy a comparar, por ejemplo, el mismo código, ¿ya? Pero aquí voy a usar la página comprimida. ¿Estamos? Entonces, en general, lo que vas a ganar tú, ¿no? En, si ustedes se dan cuenta, esto ya lo hemos ejecutado, ¿no? Ya lo he ejecutado. Puede demorarse un tiempito, ¿no? Pero, por ejemplo, esta página, esta consulta que ya tiene, pues, la tabla comprimida, ¿ve? Te demora un poco más, miren, procesamiento. ¿Se dan cuenta? Demoramos más en procesamiento. El tiempo de procesamiento se ha demorado más. Pero en tiempos de lectura, o sea, la cantidad de páginas que tú has leído, sí vas a tener una ganancia, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí ha leído, mira, ha hecho eficiencia en la tabla cliente, que es la que tú has comprimido. Mira, tú has leído acá 102.000 páginas. La tabla, cuando la tabla no está comprimida, tú has leído pues 278.000 páginas. ¿Entiendes? Entonces ganas espacio, ¿no? Espacio en lectura de página, pero a costa de sacrificar un poco el CPU. ¿Estamos? Entonces, para eso también te sirve pues el todas tus, todos tus, este, hay que ir jugando con, o haciéndole pues el chequeo de cuánto te va a demorar, ¿no? Entonces, a veces hoy, si tienes un montón de información y necesitas pues velocidad de resultados o de procesamiento, ya, entonces lo que tendríamos que hacer es comprar más disco, ¿no? Otra forma de optimizar pues el disco y la lectura es crear particiones, ¿no? Que también se utiliza mucho para cuando manejamos información pues histórica, ¿no? ¿Ya? Pero en general, las técnicas pues de optimización nos van a ayudar a buscar dos cosas, ¿no? Eficiencia en tiempos de procesamiento, y les va a ayudar pues en también eficiencia en este espacio de almacenamiento, ya que son las dos cosas que un servidor o un manejador de base de datos consume. ¿Estamos? Como les digo, estos chiquitos ejemplos que hemos lanzado es parte pues de un curso dentro del programa avanzado, el programa de BI que tenemos, ¿no? Que puntualmente van a profundizar y verlo con mayores ejemplos, mayor detalle, mayor profundidad, en un curso que nosotros tenemos que se llama pues el curso de Data Optimization, ¿no? Y ahí es donde vamos a profundizar y van a profundizar más en estas técnicas de optimización.